Hola amigas y amigos, el día de hoy les traigo unas hermosas tarjetas de Tinkerbell para la fiesta de nuestras princesas. Entonces, miremos a ver cuáles son los materiales que necesitamos. Necesitamos foamy, foamy escarchado y foamy normal. En este caso los colores serían verde, así manzana, verde encendido, y fucsia. Aquí necesitamos unos lápices de colores fuertes. Estos me gustaron muchísimo. Vamos a necesitar obviamente la silicona, tijeras. Vamos a necesitar un pincel de puntos o, si no lo tenemos, un lápiz o lapicero. Bueno, vamos a hacer el molde. Yo dibujé el molde aquí en este papel para luego trazarlo en una cartulina y que se me haga más fácil copiarlo en el foamy. ¿Ya? Hice una estrella más grande que la otra y una hoja más grande que la otra. Aquí ya los recorté en la cartulina. Bueno, empecemos con el foamy escarchado. Vamos a hacer la hoja más grande en este foamy. Y la más pequeñita la vamos a hacer en el foamy sin escarcha. Vamos a recortar. Podemos ayudarnos de las tijeras o también de un bisturí. Este es el pincel con el que hago los decorados. Y pues estoy trazando como para no marcar con lapicero, ir a ensuciar nuestro foamy, pues lo tallé por encimita. Listo, aquí ya tenemos todo recortado. Las estrellas y las hojitas. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la hoja más pequeña en la más grande. Con mucho cuidado de que no nos vayamos a quemar, la pegamos centradita y pues nos ayudamos aplastándola un poquito. Ahora cogemos nuestro lápiz, echamos bastante silicona y pegamos en esta parte la hoja. Presionamos con cuidado porque esto se pone muy caliente. Mírenlas cómo se ven de hermosas. Igual vamos a hacer lo mismo con las estrellas, la más grande en el foamy escarchado y la más pequeña en el foamy normal. He utilizado dos colores, fucsia y morado. Con el fucsia utilizaré este color rosadito claro y con el morado otro moradito más clarito. Bueno, recortamos normal. Y vamos a pegar igual que la hoja. En este caso haremos es un puntico y la estrella la vamos a pegar así con las puntas que salgan por los laditos de la otra estrella. Igual pegaremos nuestro lápiz. Cuidado que ahí está muy caliente. Y esto le hace dar un toque hermoso a nuestras tarjetas, como unas plumitas. Bueno, ahora vamos a pegar la tarjetica, o sea, los datos de la fiesta. Esto luego les daré el tutorial cómo hacerlo también, entonces así que estén pendientes. Ahora vamos a hacerle unos huequitos para amarrar el nombre de nuestros invitados. Puede ser amarradito así con este hilito o puede ser también pegadita la puntica ahí en la punta de la estrella. Más fácil.
cómo se ven de hermosas. Igual vamos a hacer lo mismo a la hojita. Estas son las invitaciones para los niños, porque pues cómo les iba a dar una invitación de estrellita a los niños, no queda bien. Vamos a amarrar igualmente, o también podemos pegar para que se nos haga más fácil el trabajo. Míralas. Y estas son las impresiones que hice con la ayuda de Photoshop. Aquí están, las imprimí en papel fotográfico para que quedaran así de lindas. Las recorté y se hicieron las tarjetas. Espero que les haya gustado. Todos quedaron encantados con estas tarjetas, así que no lo pienses y haz las tuyas. Los espero en el próximo video. Bueno, y por último, no olvides compartir el video, darle me gusta para así seguir haciendo más tutoriales.